Vamos a hablar entonces, pues, de seguridad en el agua. Así que cuéntanos, Gabriel, vamos a empezar primero a decir, porque ya las piscinas están abiertas, ¿verdad? Están abiertas. Las abrimos el fin de semana pasada para Memorial Day, que nos quedó lindo. Fue un día lindo a los tres días, a viernes, sábado y domingo. Y tenemos 11 piscinas por todo el condado, localizado en Germantown, Bethesda, Silver Spring, Wheaton, por todos lados. Y es el acceso es fenomenal para familias porque no cuesta mucho para participar en nuestros programas y para visitar las piscinas. Pero el tema de seguridad es un tema bien serio y estoy súper feliz de hablar de ese tema esta tarde. Definitivamente que es muy importante, así que no perdamos ni un minuto y cuéntanos cuáles son algunas cosas que tenemos que tomar en consideración cuando estamos cerca del agua, especialmente en las piscinas, pues. Bueno, la primera cosa, Julie, es que jóvenes deben tomar clases de natación. Nosotros ofrecemos clases de natación para jóvenes desde un año hasta 100 años, porque las clases de natación lo tenemos todo el verano y todo el año también, porque tenemos 4 piscinas que están abiertas todo el año. Y es buenísimo para registrar a tus jóvenes para estas clases, porque te enseñamos, tú sabes, cómo nadar, pero los jóvenes ganan confianza y esa confianza es crítico para poder aprender cómo nadar. Y a veces tome tiempo. Yo tengo una hija que se llama Alicia, tiene 7 años y nosotros empezamos cuando ella tuvo 3 años para enseñarle y nos tomó 3 veranos hasta que ella estaba lista para poder nadar sola. Y así que cada joven es un poquito diferente, pero ofrecemos clases de natación no solo para jóvenes, pero adultos también. Así es, me estabas diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Que tienes clases incluso para gente grande, bastante grande también. Así que es bueno saber eso. Yo le estaba contando pues que también mi mamá necesita unas clasecitas, así uh-huh. que bueno, esperemos que podamos conseguir un instructor en español para que le pueda dar sus clases. Tenemos instructores en español, que hablen español y que pueda ayudar a nuestra comunidad. Así que eso es la primera cosa, es tomar clases de natación que ofrecemos por el condado. La segunda cosa es que cuando llegas a alguna de nuestras piscinas, tome un minuto para averiguar las reglas de esas piscinas, porque cada piscina es un poquito diferente, tiene diferentes opciones y eso también es bien importante. La tercera cosa, Julie, es que tenemos salvavidas que están bien entrenados, que están certificados, pero cuando tus jóvenes están en la piscina, tienes que estar en la piscina con ellos. No les puedes dejar solos. Y aunque saben cómo nadar, porque nunca sabe cuándo va a haber una emergencia y tu joven va a buscar a ti si algo malo va a pasar. Así que nosotros somos la primera línea de defensa y es bien importante que estás en la piscina con tus jóvenes. Muy buenas estas recomendaciones que nos está dando hoy acá Gabriel Albornoz, el Departamento de Recreación. Pueden encontrar toda la información que necesitan en la página web del Condado de Montgomery. También en las bibliotecas, ustedes tienen la guía. Tenemos guías en la biblioteca y también pueden llamar al número de teléfono 240-777-6839 para averiguar más de no solo los programas que tenemos en el verano, pero programas por todo el año también. Y en esa línea se habla español. La otra cosa para indicar a familias, para pasar en nuestras piscinas solo para el día, solo es $5 por persona, pero ofrecemos pases para todo el verano, para una familia entera, y si son ciudadanos del condado, solo cuesta $275. Y con ese precio, puedes visitar a cualquier de nuestras piscinas por todo el verano, y es para una familia hasta 6 personas. Así que te conviene, porque yo soy padre de 3 hijos. Viene un sábado en la mañana, no sé qué hacer con ellos, queremos hacer algo como una familia y las piscinas son buenísimas para eso, porque puedes llevar un picnic, puedes pasar todo el día juntos y pasarlo muy bien.